España quiere establecer sólidas alianzas con los países africanos para hacer frente juntos a los retos que tenemos compartidos. El presidente Ramaphosa los ha explicitado bien. La emergencia climática, sin duda alguna, es la más importante. La transición energética que conlleva esa emergencia climática, la revolución tecnológica, la seguridad alimentaria ahora mismo afectada como consecuencia de la crisis de Ucrania o los movimientos migratorios. He trasladado al presidente Ramaphosa la firme determinación del Gobierno de España y del conjunto del país de reforzar nuestras relaciones bilaterales con Sudáfrica. South Africa and Spain agree that climate change, the loss of biological diversity and other environmental challenges must be addressed within the context of sustainable development, particularly for those who are in areas that are vulnerable and will be negatively affected by the transition that we foresee. An important part of our collective responses to climate change is increased support for green, sustainable energy policies and technology. Start with our messages first. If I can see a hand from colleagues from Spain. En el país, y en concreto vamos a poner a disposición de Sudáfrica una cantidad de hasta 2.115 millones de euros en los próximos 5 años. Esta cifra se va a articular a través de nuestros distintos instrumentos de financiación público y con el objetivo de acompañar a las empresas españolas en la implementación de los planes de desarrollo del Gobierno sudafricano. En el ámbito económico hemos firmado también un memorando de entendimiento para la industria 4.0, así como uno entre una empresa pública que se llama Cofides, española, y su contraparte sudafricana para reforzar la cooperación entre ambas entidades.